ya las fuerzas empiezan a flaquear, que llevamos muchos días aquí en campus y que ya empieza la cosa a animarse un poco más por las noches y luego cuesta despertarse por la mañana. Voy a hablar de contaminación lumínica, el título que le he puesto, Preservando los cielos oscuros, un esfuerzo común por preservar un patrimonio de la humanidad. Es cierto que los cielos desde hace unos pocos años en realidad, son un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y tenemos que hacer un esfuerzo común para conservarlos. Voy a hacer una aproximación a lo que es la definición de contaminación lumínica y a continuación pues voy a ver cuáles son los efectos que produce la contaminación lumínica y cuáles son las posibles soluciones. Conviene decir que la contaminación lumínica, en principio, tenemos que aceptar que siempre va a haber un poco, siempre va a tener que haber un resquicio de contaminación lumínica, porque al fin y al cabo nuestra atmósfera es así y eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, lo que sí que podemos hacer es minimizar sus efectos en todo lo posible, haciendo uso de una iluminación adecuada. Primero, lo que quiero hacer es introduciros a lo que es el concepto de contaminación lumínica. Vamos a ver una primera aproximación. Definimos bien, vamos a intentar definir el concepto. De glamour, ¿no? Y de estrellas, qué mejor que hablar de la revista Astronomía, una revista que acaba de salir a la luz, o como lo llaman ellos, contaminación lumínica. ¡Oh! ¡La luz me molesta! ¡Me molesta mucho la luz! ¡Que la apaguen todo, por favor! ¡No veo las estrellitas! ¡No veo las estrellitas! ¡Ay! ¡Con la contaminación lumínica! ¡Mire al bosque! ¡Ay, que me quedo ciego de tanta luz con los ojos! ¡Madre mía, qué dolor! Bueno, sabéis lo que es la astronomía, ¿no? Astronomía. ¿Y cuánto rato estarán haciendo esto? La verdad es que si por nosotros fuera, hasta el final, pero vamos a seguir un poco. De hecho, llevan haciéndolo desde entonces, lo llevan haciendo mucho tiempo. Se ve que les molesta. Bueno, ya sabéis que a nosotros mismos nos molesta cuando nos vamos de observaciones, estamos con nuestros ojos acostumbrados a la oscuridad y de repente nos viene ese fogonazo para que sepáis lo intensa que es la luz. Y también lo maravilloso que es el ojo humano, que es capaz de distinguir rangos de luz muy, muy variados. Vamos a hacer primero una definición técnica de lo que sería la contaminación lumínica. A ver. Bueno, la definición más técnica que he encontrado es esta, que es emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas, intensidades, direcciones, rangos espectrales, horarios innecesarios para la realización de actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces. Un poco infumable, pero yo creo que lo podemos traducir a algo más sencillo, como sería esto. Es una emisión de luz desde farolas, desde luminarias, como estos focos, que no emiten donde deberían. Ahora mismo, por ejemplo, estos focos están enfocando directamente hacia mí o intentan hacerlo lo más aproximadamente posible. Sin embargo, como la iluminación no es del todo perfecta, no está justo al sitio donde yo voy a estar, pues como veis, afecta a zonas que no deberían estar iluminadas y perjudica la visualización. ¿Por qué se produce la contaminación lumínica? La atmósfera, tenemos que tener en cuenta que no es totalmente transparente. La atmósfera, ya sabéis que, por ejemplo, la de Marte es roja por el polvo en suspensión, la de la Tierra tiende a ser azulada. ¿Por qué se produce? Pues porque la propia composición de la atmósfera hace que sea así. Son sustancias, son moléculas, y esas moléculas pues reflejan en una determinada longitud de onda, y eso no lo podemos evitar. Siempre tiene un espectro de absorción y un espectro de emisión. Eso es inherente totalmente a la naturaleza. Entonces siempre va a haber un rango donde cualquier sustancia, cualquier partícula va a reflejar la luz, va a transmitir a la atmósfera. También conviene decir que existen los aerosoles. La atmósfera no es totalmente pura, no respiramos siempre un aire puro, sabéis que está cargado de polvo, que está cargado de bacterias y está cargado de otra serie de sustancias pues que producen, aumentan si cabe más el efecto de la contaminación lumínica. Nosotros, por ejemplo, usamos ese efecto para una cosa. Los astrónomos lo usamos muy habitualmente para una cosa que vais a ver ahora.
efectivamente, nuestras pequeñas espadas láser, estas que tanto nos gustan presumir de ellas cuando salimos al campo y que la gente nos ve, simplemente lo que hacen es un haz de luz. Es un haz de luz que en principio no es visible. Solamente se hace visible cuando el polvo que hay en suspensión en la atmósfera incide sobre lo que es el haz del rayo. Por eso, para que os hagáis una idea de la cantidad de polvo que hay en suspensión en la atmósfera, solamente tenéis que encender un láser en plena oscuridad y veréis la cantidad de polvo que lleva la atmósfera. Se produce debido a un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior. Muchas veces nos encontramos con verdaderas aberraciones estéticas, lámparas que nadie sabe ni cómo alumbran ni hace qué intentan alumbrar. Se debe también a la utilización de los proyectores, los cañones láser. Todos sabemos esas discotecas que se dedican a alumbrar el cielo noche tras noche apuntando con sus cañones. Y también pues se debe a la inexistente regulación del horario del apagado de las luces. Está muy bien que cuando haya turismo en una zona que sea turística, pues que tengamos iluminados los monumentos más bonitos. También tenemos que tener en cuenta que la gente duerme y en esos momentos no hay turismo, el gasto de iluminación no es necesario que sea tan desproporcionado, se puede atenuar la luz o bien se puede apagar o bien se puede hacer de otra manera. También debemos tener en cuenta que la iluminación siempre debe ser de abajo arriba y no de arriba abajo, justo al contrario, de arriba abajo y no de abajo arriba, como muchas veces estamos viendo que directamente tenemos unas luces en la calle que apuntan directamente hacia los monumentos y en realidad van más allá de los monumentos, van hacia arriba generando una cortina de luz. Como digo, la solución no es iluminar, sino hacer que una iluminación inteligente que aproveche al máximo la energía y afecte lo menos posible a los ecosistemas y la salud pública. Esto es de cajón. Necesitamos iluminación para poder seguir haciendo nuestras actividades cotidianas y para disfrutar en realidad de la seguridad que nos traen nuestras calles. Pero muchas veces este exceso de luz no contribuye en nada a lo que nosotros pretendemos, que es que la salud pública, la seguridad, y lo vais a ver, esto que parece como que si atenuamos las luces va a haber más inseguridad, que nos podemos encontrar a alguien en la calle pues que nos haga algo o lo que sea, vais a ver que no. En principio, lo único que hay que hacer es reducir el consumo, adaptarlo hacia donde realmente lo necesitamos y con eso vamos a conseguir muchísimo más. Salud pública, la gente dice, bueno, la contaminación acústica puede ser que te afecte al oído y al cabo de un tiempo te vayas desarrollando enfermedades. La contaminación por polución, la que todos conocemos más, que es la contaminación por dióxido de carbono y por otras sustancias, pues también puede afectar a los pulmones. ¿Esta puede afectar? Pues sí puede afectar. Está científicamente comprobado que a más de 2.500 lux, una intensidad de luz de más de 2.500 lux continuada, produce efectos sobre el ser humano. Nuestro ojo distingue la luz de manera distinta según sea en una zona u otra del ojo. Muchas veces esto nos afecta a nuestros biorritmos. Por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado que al estar trabajando mucho tiempo con una luz iluminándole cerca, a lo mejor a alguien que se queda hasta altas horas de la madrugada, luego parece como que le cuesta más conciliar el sueño. Es porque la intensidad de sueño hace que varíe la intensidad de luz que estamos percibiendo por lo que se llamaría el rabillo del ojo, esta parte del ojo, la más externa, nos modifica bastante los biorritmos. Y por eso muchas veces decimos, bueno, pues ahora acabo de terminar el trabajo y me voy a acostarme directamente a la cama y nos cuesta mucho conciliar el sueño. No ya porque estés pensando en que lo que estás haciendo, que eso también puede influir, sino que esa luz que has percibido, que no la has percibido de manera directa, no era, por ejemplo, la pantalla del monitor que estabas viendo, sino que era el rabillo del ojo, esa luz es la que ha modificado tanto tus biorritmos como para que luego te cueste conciliar el sueño. Pero no solamente se trata de conciliar el sueño, también hay trastornos frecuentes que se manifiestan como dolores de cabeza, mareos y sensación de malestar generalizada. Una persona que esté expuesta continuamente a esto, al final lo que va a desarrollar es una patología, la cual pues
no tiene una sintomatología común, sino que empieza a sentir un malestar continuo todo el rato y no sabe exactamente a qué se debe. Gente que está normalmente expuesta a mucha cantidad de luz diaria. La percepción de fuentes de luz, como ya decía, modifica nuestros biorritmos, provocando desfases horarios que impiden que conciliemos el sueño de manera adecuada. Sin embargo, y esto parece a vosotros una locura, puede ir más allá y desembocar en algo más temible para nosotros, el cáncer. Vosotros decís, vamos a ver cómo una luz así puede provocar cáncer. La explicación la vamos a ver a continuación. Es bastante sencilla si sabemos cómo entenderla. La iluminación de nuestras ciudades emite radiación ultravioleta. No solamente la luz visible, la que nosotros vemos. La luz, hay un rango de luz que es visible para nosotros, es el espectro de la luz visible. Pero luego la luz se extiende tanto al infrarrojo, provocando esa sensación de calor que todos conocemos, como a la ultravioleta. El ultravioleta, que por ejemplo es el que hace que nos pongamos morenos en la orilla de la playa. El ultravioleta y muchísimo, el rango puede llegar perfectamente hasta los rayos gamma, que son de los más intensos. No quiero decir que las farolas lleguen hasta los rayos gamma, no os preocupéis, que no llegamos a ese extremo, pero sí que producen radiación en el rango ultravioleta, y el rango ultravioleta es un rango en el cual somos especialmente sensibles. Tenemos, y aparte de que nos modifica, por ejemplo, el color de la piel, también puede enfocar a distintas mutaciones, a distintas afecciones en las partes expuestas, que normalmente suele ser la piel. Continuamente, durante el día, estamos expuestos a radiación ultravioleta. Una dosis que ya pues, más o menos lo tenemos escuchado de los ministerios, de todos los organismos públicos, en los cuales nos dicen, usad protector solar, llevad mucho cuidado con esto, y nos prevenimos usando protector solar. Yo ahora quiero que os imaginéis lo siguiente. Imaginaros que nosotros somos pues tan bestias como para irnos a la playa, pasar el día, tomar el sol sin ninguna protección. Imaginaros que luego por la noche, después de haber tomado el sol, nos vamos a zonas con mucha iluminación, que es perfectamente posible en la playa. Ya sabéis que la playa, y si no lo vamos a ver ahora después, las zonas de costa son las zonas más expuestas a la contaminación lumínica. Si durante el día hemos estado expuestos a la luz del sol sin protección y por la noche seguimos expuestos a la radiación ultravioleta de fuentes artificiales, no vamos a dar posibilidad a que nuestro cuerpo descanse, a que las células de nuestra piel descansen y siguen recibiendo radiación continuamente. No tienen ciclos de descanso para poder reponerse. El cuerpo necesita momentos para reponerse. Igual que dormimos por la noche, nuestras células también necesitan un ritmo de descanso. Si les estamos exponiendo continuamente a radiación y no les damos posibilidad para que se regeneren, para que la estructura de las células se regenere, lo que vamos a conseguir es que nuestras células acaben dañadas. Y si acaban dañadas, pues os podéis imaginar cómo acaba todo esto. Cáncer de piel. Cáncer de piel, que en este caso, esta imagen que localicé, estaba documentada pues una persona que estaba totalmente expuesta a estos niveles tan alarmantes de cáncer, de luz intensa. Una persona que estaba trabajando en construcción, sin necesidad de protección, y que luego por la noche estaba también en obras, era turno de 24 horas y también se exponía directamente a todo esto. Seguridad también. Os quiero mostrar un vídeo. La contaminación lumínica está provocada por la luz artificial de nuestras ciudades, que al ser dispersada por las partículas de la atmósfera, produce un resplandor en el cielo nocturno. Al hacer menos negra la noche, este resplandor nos impide ver los astros del cielo. Cuando se apantallan mal las farolas y luminarias y se ilumina en exceso, gran parte de la luz se envía hacia el cielo, con lo cual no se aprovecha para iluminar lo que realmente nos interesa, el suelo de nuestras calles, plazas y también instalaciones deportivas. Ya en algunos países la iluminación inadecuada de exteriores se contempla como una actividad molesta y peligrosa, similar al ruido, por sus efectos negativos.
Un mayor consumo de energía también supone indirectamente un aumento en la emisión de residuos contaminantes por parte de las centrales térmicas productoras de electricidad. Una iluminación escasa puede resultar insegura. Sin embargo, una iluminación excesiva puede ser incluso más peligrosa, al causar deslumbramiento y cansancio visual en un entorno que nos da falsa seguridad. Según la ley del cielo, se deben utilizar proyectores adecuados y adoptar rejillas para concentrar la luz en el objeto que se pretenda iluminar y con niveles de iluminación adecuados a su entorno. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo está el tema, hemos visto que la contaminación lumínica nos puede hacer tener la sensación de seguridad de que vamos tranquilamente por la calle y de repente vamos a encontrarnos con un peatón, o todo lo contrario, que nosotros seamos ese peatón que por la seguridad que le produce la iluminación no sea capaz de ver el coche que viene hacia él y al final pues tengamos este problema. Es un problema también no solamente ecológico, no es un problema de salud, sino también de nuestra propia seguridad. El culpable, el retrato robot, en principio podríamos decir que sería este. Si os fijáis, estos son los típicos globos que emiten hacia arriba, emiten en todas direcciones y sin embargo, si os fijáis, hacia donde tienen parcialmente oculta la luz directa, es justo hacia abajo, porque es justo de donde viene. Este tipo de globo lo que está haciendo es un derroche energético tremendo, porque la luz está orientada en todas direcciones, no a la que tiene que iluminar, y precisamente la que tiene que iluminar es la que menos protegida está en ese momento. Pero bueno, yo no le echaré la culpa del todo a los globos. No quiero que vayáis a buscar al hombre Vitruvio. Lo que quiero referirme es que la culpa la tenemos entre todos por dejar que la contaminación lumínica siga. Muchas veces los organismos públicos, los alcaldes, las corporaciones municipales, pues intentan que sus ciudades sean mucho más seguras y para ello hacen un esfuerzo porque estén bien iluminadas. O es una zona muy turística, como por ejemplo Valencia, o como pudiera ser cualquier lugar de la costa del Mediterráneo, Madrid, etcétera. Y quieren que se vean bonitas sus ciudades y que la gente pueda hacer turismo no solamente durante las horas del día, sino también durante las horas de la noche. Entonces ellos quieren hacerlo lo mejor posible. No, su idea no es mala, su idea no es fastidiar a la gente, no es fastidiar a los astrónomos que no podamos ver. Su idea es favorecer a una determinada a la mayor parte de la sociedad en ese tema. Pero claro, el problema es que muchas veces no se cuentan con los medios o con las personas que tengan los conocimientos adecuados. El resultado, bueno, aquí me decía David Mayo que estaba un poco nublado. No era nublado, era una pequeña neblina, no era excesivamente difusa, no era excesivamente densa y sin embargo mira el efecto que produce la ciudad de París, la ciudad de las luces. Esto es una exposición de apenas no llega a un segundo. De hecho lo podéis ver que el faro está simplemente apuntando hacia una dirección. Si hubiera sido la foto de más exposición hubiera sido mucho más grande y sin embargo mira en unos segundos cómo está iluminada totalmente la ciudad de París por la contaminación lumínica. Bueno, aquí veis algo. Aquí este hombre me pasó ayer la foto. ¿Veis algo, verdad? Que solamente veis una serie de puntos. Estos puntos están enfocando directamente al cielo, intentan enfocar a unos árboles, pero como van hacia arriba, si los árboles se mueve el viento o simplemente por el paso, la luz va hacia arriba. La luz no está iluminando nada. Si veis aquí no se ve absolutamente nada. Se supone que tiene que iluminar unos árboles que no se ven. Y sin embargo, aquí tenemos unas farolas que pues también, aunque en principio están cubiertas por arriba, no tienen la suficiente potencia ni están lo suficientemente orientadas con rejillas como para iluminar el suelo. Este es un efecto de la contaminación lumínica devastador. Energía totalmente desaprovechada, lámparas que aunque intentan no iluminar hacia arriba, no consiguen iluminar lo que realmente quieren y las luces que van hacia arriba contaminando directamente al cielo. Aquí se ve algo un poco más, ¿verdad? Se nota que por aquí hay un pueblo, hay una localidad. Y ahí al fondo se ve una luz bastante intensa, ¿verdad? Es lo más intenso que se ve, excepto aquí. Se ve bastante intenso, ¿verdad? Os voy a decir a qué distancia está esto. Esto está a unos 60 kilómetros.
a unos 60 kilómetros de la imagen que vamos a ver a continuación. ¿Alguien reconoce este sitio? Pues os voy a decir cuál es la fuente de contaminación lumínica más cercana. ¿Os suena? Sí. Es Valencia. Valencia es la fuente de contaminación lumínica que estaba afectando en ese momento a Segorbe. Es bastante intensa, tanto que si nos alejamos, yo recuerdo haber hecho una observación en Aras de los Olmos, que creo que está a más de 100 kilómetros, ¿puede ser? Sí. Estaba un buen ratito andando y la contaminación lumínica de Valencia se hace visible en esa zona. O sea, que estamos hablando de que a muchísima distancia hay contaminación lumínica bastante intensa. El caso de Valencia, en verdad, es preocupante. Es preocupante porque Valencia es la capital europea en contaminación lumínica. La ciudad duplica la media de consumo de Madrid y Barcelona por habitante. Mientras que Madrid, a ver, os lo leo aquí, que no me acuerdo ahora mismo de las cifras, pero vamos, está en torno al doble. En Valencia se consumen más de 17 kilovatios hora por habitante, de 127 kilovatios hora por habitante, frente a los 61,5 de la capital de España, a los 57,4 de la ciudad condal. Yo recuerdo haber pasado por uno de estos túneles que tiene aquí la ciudad de Valencia y tener que ponerme gafas por la noche, gafas de sol, para evitar la luz. Es tremendamente, es brutal. Es una cosa que la gente debería ser consciente de que no ayuda en nada, incluso que es un peligro, como ya decía, para la seguridad vial, el ir con un nivel de iluminación y de repente cambiar a otro tan brutal que necesita, que tienes que cerrar los ojos o tienes que ponerte gafas para evitar esa contaminación lumínica. Tampoco es la única donde son conscientes de este problema. Este, por ejemplo, es de la ciudad de Jaén. Aquí lo enfocan más por la parte económica, que la verdad que a lo mejor, yo creo que para mover las masas lo mejor es tocarles en el bolsillo, que es justo cuando de verdad mente les duele. La ciudad desperdicia una cuarta parte de la luz artificial. Una cuarta parte. Imaginaros de cada euro, que 25 céntimos se fueran a un consumo ineficiente de energía. Una luz que se pierde, que no ilumina absolutamente nada y que lo único que hace es dañar a los ecosistemas, dañar a nuestra salud y no hace absolutamente otra cosa. Pues estas son las cifras. La cuarta parte, el 50% de las farolas que había en esa ciudad no están iluminando correctamente, el 40% tienen problemas severos de contaminación lumínica. Y esto nos lleva a esto. La situación es alarmante, con carácter internacional. Europa, Asia y América, sobre todo América del Norte, pero también el cono sur, la zona de Brasil y la zona que rodea el Mar Caribe está bastante, bastante afectada. En África ya veis cómo se nota. Esto también a veces es un indicativo de lo que es un poco el nivel de desarrollo de los pueblos, pero yo creo que deberíamos buscar otros niveles de otros indicativos que no sean la cantidad de luz que se emite al exterior. Yo creo que se podría valorar muchísimo más la educación, la sanidad y el trabajo de la gente, excepto, y no meternos en estos temas para valorar cuáles son los países más industrializados. África, si exceptuamos esta zona del Golfo de Guinea, la verdad que lo veis totalmente oscuro, excepto norte de África y Sudáfrica. El problema, parece que nosotros estamos como un poco más a salvo, ¿no? Parece que está aquello más oscuro, ¿verdad? Bueno, esto es que a lo mejor quizá hay unos excesos en otros lugares, pero nosotros no estamos en absoluto nada a salvo. Nos vamos más a Europa. ¿Alguien ha estado alguna vez por esta zona del centro de Europa, Alemania, Bélgica, Holanda? Bueno, pues yo hace poco tuve la ocasión de pasar por ahí, justo por aquí, por esta zona, que es Bélgica y Holanda. Y es curioso cómo ellos tienen absolutamente iluminadas todas las autovías del país. Por lo menos las que yo tuve la ocasión de visitar, las tenían completamente iluminadas. Eso es una locura. Es una locura en términos eléctricos, es una locura en términos de ahorro de energía, porque a lo mejor pues por la noche no van a pasar tantos vehículos y no se necesita tanta iluminación. Yo entiendo que también que ellos cuentan con un horario en el cual se pone muchísimo antes el sol, pero desde luego se tendría que hacer un proceso por el cual se redujera la contaminación lumínica.
y por eso esta zona del centro de Europa está totalmente contaminada. Ahí vemos España. Ahora, tal y como la vemos en comparación con el resto de Europa, nos parece algo mucho más tranquilo. Pues bueno, vamos a acercarnos también a Europa, a España. ¿Ahora qué? ¿Qué me decís? Bueno, tenemos toda la zona de Castilla-La Mancha, Castilla-León, que parece un buen sitio. Pues no sé qué deciros. En realidad, si os dais cuenta, aquí hay una serie de colores, azules y demás. Aquí no hay oscuridad. Aquí no hay oscuridad. No estamos hablando de un cielo oscuro, un cielo protegido. Si nos vamos a la zona de la costa, ya lo veis. Esta zona tiene una contaminación lumínica de carácter severo, lo cual en la zona de Levante, Murcia, Valencia, Alicante, Barcelona, es realmente brutal. Y a Madrid no, desde luego, está bien claro que ahí no disfrutan de, en absoluto, de lo que es un cielo de buena calidad. De hecho, Enrique, tú y yo lo sabemos hacia dónde nos hemos tenido que alejar alguna vez para poder observar desde ahí. Os estaba enseñando los colores y creo que antes os debería haber explicado en qué consisten estos colores. La escala de cielo oscuro de Bordle, lo voy a decir así más fácil para que lo busquéis, de Bordel, es una escala en la cual se clasifica el cielo según el brillo que tenga. Si comenzamos por aquí, esto sería, por ejemplo, lo que tendría Madrid, lo que tendría Valencia. Es un cielo blanco, es un cielo muy, muy contaminado lumínicamente. Es un cielo en el cual no se llegan a ver, y lo pudimos comprobar in situ durante la campus, no se llega a ver la Osa Mayor. Las estrellas de la Osa Mayor, las estrellas del carro, cuesta ver algunas que no sean las de lo que es el rabo o el mango del carro. Luego, en las ciudades más o menos de en torno a unos 100.000 habitantes o así, podemos tener un cielo de esta calidad. Podemos llegar a distinguir el carro, Arturo, Vega, las estrellas así un poco más brillantes, pero fuera de ahí, aparte de los planetas, no vamos a encontrar nada. Así la sucesión va bajando. Este sería un cielo típico que se encontraría en un núcleo rural, en un pueblo. Y este sería a lo mejor el que se encontraría alejado de este pueblo. Este cielo ya cuesta muchísimo encontrar. Estamos hablando de un cielo realmente difícil de encontrar. Es un cielo en el cual ya se puede distinguir a simple vista la galaxia de Andrómeda. Y la verdad que yo voy a preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis visto la galaxia de Andrómeda a simple vista? Bueno, por ahí tengo 1, 2, 3, 4. Muy bien, lo cual significa que sois unos astrónomos muy sacrificados, que os vais hacia lugares alejados de la contaminación lumínica. No podemos disfrutar del cielo a una corta distancia. Tenemos que hacer muchos kilómetros, tenemos que hacer a veces más de 100 kilómetros para poder disfrutar de un cielo en condiciones. Con esta escala, la 1, estaríamos hablando no solamente de que se vería la galaxia de Andrómeda, sino que llegaríamos a ver M33. Estamos hablando ya de un cielo totalmente en unas condiciones en las cuales no nos podemos distinguir ni siquiera las siluetas de cada uno de nosotros, no nos podemos distinguir ni siquiera el suelo. Cuando estamos viendo cuando estamos ahí en aquella zona de observación, no sabemos ni siquiera dónde está el suelo ni cuáles son los accidentes del cielo. Es un cielo puro, ese es un cielo sin contaminación lumínica. Y ahora pregunto, ¿cuántos de ellos habéis visto un cielo en esas condiciones en las cuales ni habéis podido distinguir las siluetas de las personas que tenéis al lado, ni el suelo? Vale. Solo tenemos... ¿Cómo? Perdón. En el Valle de Ricote, ahí en Murcia, hay una zona que nosotros estábamos dentro de una casa y al salir tardabas como 10 minutos en empezar a ver algo. Sí, pero eso estamos hablando de lo que es la adaptación del ojo. Yo estoy hablando de un cielo que en condiciones ya de adaptación a la luz no consigues percibir las siluetas de la gente que tienes alrededor. Eso se puede disfrutar en muy pocos sitios. Enrique, te he visto que has levantado la mano. Me tendrás que decir dónde es ese cielo para que yo vaya a verlo contigo. A los ecosistemas también les afecta. Nosotros formamos parte del ecosistema,
pero hay determinadas especies que necesitan la oscuridad para seguir sus ritmos vitales. ¿Os imagináis a los búhos, a las lechuzas, a todos estos animales que viven de noche, que necesitan de la oscuridad para encontrándose de repente con una ciudad? Los volveríamos locos. Ellos necesitan esos ritmos para esa falta de luz, para alimentarse, porque buscan unas determinadas presas que se mueven durante la noche y que si hay luz no las van a encontrar. Y bueno, pues tenemos a otros, por ejemplo, hay aves migratorias, nosotros vemos las migraciones de las aves, qué bonitas, durante el día. Bueno, son una parte de las aves, estamos hablando de que más del 60% de las aves, su migración no las hace durante el día, las hace durante la noche. Les estamos fastidiando bastante cuando de repente se encuentran con una ciudad que está iluminando totalmente hacia arriba y les desorienta totalmente. Luego nos quejamos de que cada vez las migraciones de las aves se producen de una manera más extraña, que aparecen donde no deberían aparecer, que otras veces no emigran. Somos nosotros los que estamos afectando con nuestra contaminación lumínica a estas especies. Y desde luego, ¿qué le vais a decir a la pobre luciérnaga que enciende su bombillita para atraer a su pareja y, pues nada, para que nazcan pequeñas luciérnaguitas? Pues les estamos fastidiando. Les estamos vulgarmente, como se diría, les estamos cortando el rollo. Ellas con su lucecita y de repente va el señor luciérnago y ve un foco como ese y va y se estampa, pensando que se ha encontrado a la moza más guapa del lugar cuando en realidad se trata de un pedazo de foco. Así que está la cosa complicada para la luciérnaga. No corren buenos tiempos para las luciérnagas. 200 kilómetros es lo que puede una ciudad con contaminación lumínica puede llegar a alcanzar su contaminación en los alrededores. 200 kilómetros, evidentemente, pues en el caso de Madrid, ya ves cómo es toda la provincia de Madrid, toda la comunidad autónoma de Madrid, está totalmente con contaminación lumínica de carácter brutal. 200 kilómetros porque hay una emisión hacia arriba que se desaprovecha por completo y contamina localmente, que es esta de aquí. Luego tenemos la emisión en horizontal, que nos aprovecha, deslumbra porque nos da directamente, nos viene directamente a los ojos. Esta es la más perjudicial para nuestra seguridad. Nos está simplemente molestando. Y luego, fijaros, la poca luz que se aprovecha realmente. Fijaos, este cacho, este trocito de aquí, es el que se aprovecha. Luego tenemos este, que en superficie ya lo ves que es mucho más grande que este, y este otro que evidentemente es totalmente el área más desaprovechada de todos ellos. Estamos hablando que de la luz que realmente se aprovecha. Si no centramos esto, lo que se va a desaprovechar es todo esto. Tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en que la luz vaya hacia estos lados. ¿Cómo podemos evitar la propagación? Pues impidiendo que la luz se meta por encima de la horizontal, una luz que vaya directamente siempre hacia abajo, y dirigirla solo allá donde es necesaria. Pues aquí, por ejemplo, como decía, en este lado de la pantalla no es necesaria, voy a estar perfectamente enfocada acá para que me vierais. Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, preferentemente vapor de sodio. Hay dos fórmulas, el vapor de sodio a baja presión y el vapor de sodio a alta presión. Son las que se suelen usar en las ciudades cada vez más. Y la idea es que sigan favoreciéndose el uso del vapor de sodio. Pero el vapor de sodio por sí solo no hace nada y sigue iluminando. Entonces lo que tenemos que hacer es iluminar exclusivamente aquellas áreas que lo necesiten. De arriba a abajo, como decíamos antes, sin dejar que la luz escape fuera de esas zonas. Tenemos que enfocar directamente hacia el punto que a nosotros nos interesa, desde arriba hacia abajo. Lo que no me vale es eso de esas catedrales totalmente iluminadas con focos rodeando las catedrales, que se ven muy bonitas, que se ven espectaculares, ¿verdad que sí, Sensi José Antonio? Pero al final lo único que están haciendo es perjudicar la luz que estamos viendo. Le decía a Sensi José Antonio porque estoy este año colaborando con ellos en el Año Internacional de la Astronomía y estamos haciendo unas observaciones en la Catedral de Murcia, que desde luego es como intentar observar el cielo a través de casi de una pared de plomo. Ajustar los niveles de iluminación en el suelo a los recomendados. Ya existe una normativa que protege el suelo. El suelo tiene que recibir una cantidad máxima de luz. Cada vez los municipios están concienciando más de que deben haber unos valores de iluminación en el suelo. Pero claro,
es una normativa que, como es ahora mismo, no es de obligado cumplimiento, cada vez se están adaptando más municipios, pero les cuesta cada vez más y son proyectos a largo plazo. Debemos hacer que la normativa cambie hasta tal punto que esta contaminación lumínica la erradiquemos rápidamente. ¿Cómo? Pues haciendo que estas normativas sean más obligatorias y que los ayuntamientos de verdad tomen nota de lo que está pasando. Regular el apagado de iluminaciones ornamentales. Pues eso, simplemente. Que pueda haber actividad por la noche, pero ya sabéis que hasta llegada una determinada hora, pues los turistas van a decir: oye, señores, nos vamos a dormir, no vamos a estar toda la noche visitando. A las 4 de la madrugada, si no hay un monumento abierto, si por ejemplo no hay la puerta de un museo abierto, ¿por qué tiene que estar la iluminación que rodea el museo abierta, encendida hasta arriba? ¿Para qué? Si no va a entrar nadie. ¿Para que vean el edificio del museo? Pues sí, es muy bonito, pero seguro que esa persona que va a ir al museo le va a hacer fotos al día siguiente de fuera y lo va a ver perfectamente bien desde fuera. Es un gasto inútil. Regular el apagado de iluminaciones... volví a lo mismo, perdón. Prohibir los cañones del uso de láser. Esto, a la gente de los pueblos, discotecas y demás, pues ya sabéis cómo... Este láser contamina menos. Ya sabéis, en las fiestas, en discotecas, en pueblos de playa y demás, cómo está esto, cómo están iluminando. Incluso ahora también se han puesto de moda que los centros comerciales tengan su propio cañón de luz apuntando para hacer como de faro que llama a todo el mundo. Desde luego, esto es una brutalidad que no debemos permitir. Y reducir el consumo en horas de menor actividad. Pues en una determinada hora, lo que volvemos a decir, aparte de que se apague la iluminación ornamental, deberíamos hacer que al menos la potencia de la iluminación baje hasta unos niveles. ¿Cómo? Pues bien apagando selectivamente una serie de farolas, una serie de luminarias, o bien atenuando la potencia de las mismas. Bueno, vamos ya acercándonos al final. Esto sería un esquema de cómo se debe hacer una iluminación. Como veis, iluminación incorrecta hacia arriba, iluminación aceptable sería hacia arriba, pero enfocada sobre todo a la superficie que se pretende iluminar. La correcta sería directamente en horizontal y la muy correcta sería totalmente hacia abajo. Estamos hablando para apagado después de las 24 horas. Los globos, lo que decía, lo peor. La luz, donde menos suele ir, es hacia abajo. Va en todas direcciones, sin embargo, ¿dónde falta el rayo? Justo hacia abajo. Justo hacia abajo no tenemos rayo porque es justamente donde está la superficie de la farola. Estamos desperdiciando totalmente la luz, que no va hacia ningún sitio. El mirado correcto, el que está totalmente apantallado y dirigido justamente a la zona que pretende iluminar, que es el suelo. Esta, pues ya lo veis, lo mismo. Vamos hacia un lado, vamos hacia otro, pero no donde tiene que ir. Estos son, en términos generales, el tipo de iluminación más aceptable que se debería tener. Esto, por ejemplo, que suelen ser muy típicos en los estadios, pues en los estadios de fútbol, que son los focos de que iluminan hacia un lado, hacia otro, pues imaginad. Fijaos estos, hacia dónde están apuntando. El tema es que nos centremos justamente en lo que de verdad nos interesa. Porque cuando vamos a un estadio de fútbol, cuando estamos en los alrededores de un estadio de fútbol, en vez de estar apuntando directamente a lo que es la cancha, lo que es el terreno de juego, está apuntando hacia tal punto que parecen como enormes faros que nos molestan a todos. Son cosas que tenemos que evitar. Y así podemos conseguir la cara y la cruz. Dar la vuelta a la moneda. Esto es la contaminación lumínica de la ciudad de Barcelona, a aproximadamente unos 40 kilómetros, mirando hacia un lado. Y luego, si miramos el edificio desde el otro lado, nos encontramos que hay muchísima menos contaminación lumínica hacia una zona un poco más despoblada, como ya sabéis que es el interior de Cataluña. Debemos conseguir, a lo mejor no vamos a conseguir estos cielos, aunque fijaos que aquí también hay contaminación lumínica, debemos conseguir que nuestras ciudades sean lugares donde al menos podamos ver el cielo, disfrutar de él y no perjudicar a los seres vivos. Para terminar, un pequeño vídeo, una reflexión. Would you turn off his smile? Would you extinguish its life?
Would you remove its color? Then why switch off the sky? There is another way to light up the night. Pues eso, hay otra manera de encender la noche. Ese es el tema, esa es la reflexión. Si no queremos hacer daño a la gente, si no queremos hacer daño a los animales, ¿por qué estamos haciendo daño al cielo? Es un patrimonio que tenemos que mantener, que tenemos que preservar. Bueno, yo quiero daros las gracias a todos por vuestra asistencia en este día tan ya terminando campus, ya en la que estamos todos tan cansados. Y antes de terminar del todo, pues si queréis hacer algún tipo de preguntas, es el momento. Sí. Más que una pregunta, lo que quería hacer es una reflexión. A ver, nosotros con nuestro pequeño granito de arena podemos evitar muchas de estas iluminaciones. Pero cuando llegamos a un ayuntamiento, o sea, es tan difícil que cambien, o sea, el derroche energético es tan grande que yo creo que tendríamos que meditar un poco lo que hacen los políticos con el dinero del contribuyente por una mala gestión y un derroche, pues no solo energético, sino también de recursos. Es decir, pueden iluminar toda una zona con nuevas farolas, pero estar mal iluminado. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Volverlo a cambiar todo? O sea, esto en una empresa privada sería inadmisible. Y en cambio, en una administración pública se tolera. Y después era que cuando tenemos, les hablamos del dinero, estamos a punto de perderlo esto también. Porque antes has puesto las farolas de Chupa Chup, pues le cambian la bombilla y ya gastan menos. O sea, esto son así. Y ahora con el LED aún lo tendremos más difícil. Es decir, van a cambiar todas las iluminaciones por LEDs. Aún van a gastar menos, pero la luz la seguiremos teniendo. O sea, no es para ser pesimistas, ¿no? Pero, o sea, lo que podamos hacer nosotros es muy pequeño con lo que puede hacer un ayuntamiento, por ejemplo, y ahí es donde chocamos. Por ejemplo, en Cataluña hay una ley aceptada. O sea, hay ley, pero no se está cumpliendo. Es lo que tú decías. Es decir, las ordenanzas no están todavía obligadas. Pues aún así, con un partido ecologista, las ordenanzas estas son más permisivas que la ley. O sea, y esto ya es el sumum, pero bueno, algo tendremos que hacer, ¿no? Sí, es cierto lo que decías. Tenía oídas de que la ley de protección del cielo de Cataluña es realmente más permisiva de lo que marcan los niveles aprobados por la declaración de La Palma. La Palma, bueno, como ya sabéis, es donde están ubicados los telescopios del Instituto de Astrofísica de Canarias, los más importantes, donde están importantes instituciones tanto europeas como de todo, bueno, en realidad de todo el mundo. O sea, hacen muchísima investigación. Y es una fuente, como es una fuente de riqueza para esa zona, para La Palma, por lo que se ha hecho es proteger lo que es el cielo de La Palma y el cielo de Tenerife, que está dando directamente hacia La Palma. ¿Para qué? Para preservar eso. En aquel momento los ayuntamientos lo que han visto es que se les iba el dinero, se les podía ir el dinero que aportaban el Instituto de Astrofísica, y decidieron cambiar. Lo que tú dices, hay que moverles con el dinero, pero con el dinero ellos lo que hacen es cambiar la bombillita, poner una de bajo consumo y gastar mucho menos. Y ahora mismo el mayor enemigo que vamos a tener, la gente que queremos disfrutar de un cielo oscuro, es precisamente el LED, que el LED ahora está resultando ser de muy bajo consumo. Ayuda, favorece mucho que no haya contaminación a nivel de polución provocada por las centrales térmicas que producen esa energía y demás, pero sigue produciendo contaminación lumínica. La gente no es consciente de ello y entonces debemos enfocar nuestros esfuerzos, unirnos. Sabemos que hay comunidades muy importantes como la de Celfos. También tengo constancia de que la Universidad de Murcia es muy activa en ese tema, y lo que debemos hacer es presionar para que la normativa sea mucho más rígida, que no pase, pues ya sabes lo que ha pasado en Cataluña, ya sabes lo que pasa, pues igual que ha pasado con el tabaco en Madrid, que al final la ley era más permisiva que la que realmente era obligado cumplimiento. Debemos hacer un esfuerzo porque las leyes sean muy estrictas en ese tema, porque ahora mismo no sabemos el mal que de verdad nos está produciendo. Y desde luego, totalmente de acuerdo con lo que tú estabas aportando a ese tema. ¿Alguna pregunta más, Claudio? Darte las gracias por el futuro que no vamos a tener, con suerte. Nosotros nos quejamos por nuestro índice de contaminación lumínica en Uruguay,
y creo que en ningún lugar llegamos al 3 de esa escala. Hay lugares donde hay todavía cero y es bueno llevarme de acá tu información de cómo podemos llegar a estar. Yo nunca vi cielos como los de Valencia y por supuesto jamás en Uruguay. En la calle más céntrica de Montevideo se puede ver la Cruz del Sur perfectamente, Alfabeto del Centauro. Digo, se puede hacer una observación de cielo normal. Te asombraría ver los astrónomos aficionados con sus telescopios en las avenidas principales mostrando objetos del cielo. Está muy bueno poder llevarme esta información para decir, miren, esto es lo que nos espera si no empezamos a hacer algo ya mismo. Digo, muchas gracias. Quería haber puesto, pero no quería ser muy alarmista porque sé que todavía se podía hacer. Había una proyección de cómo iba a ser el futuro y la verdad que a nivel europeo estábamos ya totalmente en blanco y la verdad que la zona del cono suramericano empezaba a ser a unos niveles bastante preocupantes. Pero yo no quise poner la transparencia, incluso teniéndola, no la quise poner porque yo pensaba que había todavía esperanza y esperanza para la humanidad si entre todos nos concienciamos de este problema, de que aparte de la contaminación acústica, atmosférica y demás, tenemos otro problema muy grave que es el de la contaminación lumínica. Entre todos podemos hacer algo, presionando, agrupándonos. En realidad son gente cercana, no tenemos que hablar con grandes gobiernos, tenemos que hablar con los gobiernos de nuestros municipios, que son los que realmente son los que iluminan nuestras calles. Es el alcalde al que a lo mejor vives en una ciudad de 10.000 habitantes y puedes conseguir algo, o vives en una ciudad un poco más grande y necesitas pues a lo mejor agruparte con gente de no sé, un grupo de 15 o 20 personas que se note que se hace presión y se hacen firmas. Necesitamos hacer algo, pero realmente es fácil comenzar con ello y es fácil, es explicarlo. A lo mejor no podemos cambiar ahora mismo todas las bombillas de toda una ciudad, pero sí podemos pedir que a partir de ahora todas las que se vayan a poner cumplan con esa normativa. Es tan sencillo como eso. Y poco a poco ir erradicando las que ya había antes. Se irán estropeando porque con el uso se van estropeando todas las farolas. Ya sabemos que hay gente de mantenimiento que está continuamente funcionando de un lugar a otro, pues en el momento en el que una de esas falle, se ponga otra. Yo no digo que de la noche a la mañana vayamos a hacer eso, porque al final vamos a gastar muchísimo más y vamos a acabar contaminando más y vamos a hacer una locura. Lo que sí que digo es que vayamos poco a poco concienciando a la gente de cómo hacerlo. Ya os digo, no es que ellos sean negligentes, no es que ellos sean unos irresponsables y vayan a... Ellos intentan, yo creo que hasta el peor de los servidores públicos intenta un poco... Que no se le note un poco que va solamente a aprovecharse, sino intenta hacer algo para favorecer al pueblo y que le vean. Entonces, hay que presionar en ese sentido para que hagan algo. Yo creo que, por ejemplo, el caso de la ciudad de Valencia es un caso en el cual pues hay turismo, quieren tener seguridad en la ciudad y seguramente optan por eso, por iluminar excesivamente, más allá de todo lo necesario. ¿Cómo solucionarlo? Pues explicarles que van a conseguir la misma iluminación enfocando hacia abajo. Y si encima de todo, lo que tú decías, si a un LED que es de baja potencia lo pones alumbrando directamente hacia abajo, vas a obtener que necesitas menos potencia para iluminar lo mismo. O sea, el LED que hubiera gastado 20 vatios necesitarás uno de 10 porque iluminará justo lo que tú quieras. Eso sí, es sencillo, es explicárselo. En vez de 20 vas a gastar 10 por iluminar justamente hacia abajo. Yo creo que por ahí van los tiros. Seguir explicando que pueden ahorrar todavía un poquito más si saben cómo hacerlo. ¿Alguna cuestión más? Enrique. Bueno, dos cositas rápidas por alusiones. Una, cuando me preguntabas lugar oscuro realmente, en España hay muy poquitos. Te tienes que ir a zonas como Teruel o Badajoz para realmente encontrar un sitio donde puedas ver el cielo, donde no puedas ver a la persona que está al lado, porque el cielo es lo más brillante. Yo recuerdo un sitio, sin llegar al extremo, sin llegar hasta Badajoz y tal, entre Toledo y Ciudad Real, en San Pablo de los Montes, donde el cielo es muy bueno. Aún así, hablamos de cielo muy bueno y hablamos de un cielo que se veía hasta hace 200 años, se veía así, porque las ciudades no estaban iluminadas. Fue la industrialización la que iluminó y sobre todo el gran invento de Edison. Como anécdota sobre lo que supone la iluminación en nuestra vida y en nuestra forma de ser cotidiana,
Nosotros a través de nuestra agrupación llevamos niños a veces de colegios a ver el cielo, a enseñarles cómo es, dónde están las constelaciones y demás, a orientarse. Y es curioso que una de las preguntas que te hacen es ¿por qué allí el cielo es negro? Es sorprendente que realmente deberían hacerse la pregunta al revés. Lo normal es que el cielo fuera negro. Deberían preguntarse ¿por qué en mi ciudad el cielo es naranja? Ellos tienen como asumido, como lo normal, ellos miran al cielo y es naranja. Y cuando salen fuera es cuando se sorprenden. O, por ejemplo, incluso gente ya especializada. Estamos hablando de astrofísicos, claro, astrofísicos de salón, de estos que están mucho con sus programitas y tal. Pero llegan a ver un cielo bueno y de repente dicen... No podemos hacer una observación, hay nubes, mira esa nube tan grande que hay en el cielo. No se dan cuenta de que es la Vía Láctea que está ahí. No estamos acostumbrados a ver ni siquiera la Vía Láctea, que es uno de los grandes espectáculos del cielo. Antes, antiguamente, a la Vía Láctea se le llamaba el espinazo de la noche. Es decir, era como la columna vertebral. Sabéis que la Vía Láctea es nuestra galaxia, que está ahí y que podemos verla y que es uno de los espectáculos bonitos. Hoy en día, los que vamos a hacer observaciones, distinguimos el cielo entre bueno o malo en función de si se ve la Vía Láctea o no. La verdad es que es bastante triste. Ojalá ahora, en estas fechas, precisamente la Vía Láctea la tenemos justo encima. Mi pregunta es, excepto los que fuimos a la observación de Casinos, ¿alguien más en este verano ha visto la Vía Láctea? Qué poquitos, qué poquitos. Venga, muchas gracias. Un apunte más por aquí. No, hola, solo es un comentario sobre los cielos oscuros. Es bastante conocido que Venus da sombra cuando el cielo es oscuro, pero yo tengo noticias de primera mano de que la Vía Láctea da sombra en el desierto. Espectacular, eso debe ser digno de verse. Sí, parece que hace poco salió una foto en lo de la foto del día de la NASA o algo así. Ojalá pudiéramos algún día nosotros poder comprobar eso in situ. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Por ir cerrando ronda de preguntas, ¿algo más? Por ahí. Vaya, parece que este tema de la contaminación lumínica nos tiene a todos un poco preocupados. Hay una cosa que son los campos de refugiados del Sáhara, donde se puede ir como voluntario y donde, según dice mi padre que se ha ido, se ve un cielo acojonante. En otro orden de cosas, la Campus Party se celebra en Valencia e introduce cambios en la ciudad. ¿Se pueden hacer propuestas desde la Campus Party o...? Desde luego, Campus Party aquí lo estamos usando para eso, como un foro donde reunirnos, donde aportar ideas y aportar soluciones. Desde luego, esto está siendo grabado, esto es una lluvia de ideas que podemos aportar para que la gente luego, posteriormente, lo vea y sepa que podemos hacer algo, que hay mucha gente con muchas ideas. Y es que estamos aquí todos muy activos pensando en qué podemos solucionar, qué podemos aportar. Las ideas que digas en Campus seguro que van a ser oídas. Por eso no te preocupes. Más preguntas. Vamos. Nada más. Pues muchísimas gracias a todos por este esfuerzo de sábado por la mañana. Espero que os haya gustado la charla. He intentado hacerla no muy, muy extensa. Y nada, recordar que esta tarde tenemos la última actividad, que es la charla de Enrique sobre los rovers marcianos, sobre los robots que fueron al planeta Marte y que todavía después de muchos años, casi ya van cuatro, ¿no? Desde 2004 hasta cinco años, 2004 a 2009, siguen ahí en marcha. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí y hasta las cuatro que nos veamos.